Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre el cierre del ocio nocturno en la isla. Hombre, la juventud va a decir que no, pero las personas mayores deben de cerrarse o por lo menos tener unas normas, unos horarios estrictos que se puedan cumplir tanto con las distancias y con las personas que están dentro de los locales, sino como ya estamos viendo, esto se desmadra y esto va a ser horrible. A ver, no lo veo ni bien ni mal, pero a ver, que sean prudentes. Si fueran prudentes, sí, pues todos tenemos derecho a comer, pero que sean prudentes. Si no son prudentes, que lo cierren. Lo siento en el alma porque una vida vale mucho. Pues a mí también me parece muy bien, porque yo vivo cerca de aquí, por la calle José Antonio, y eso por la mañana es un escándalo de la juventud. Estar fuera, gritando, todos juntos, y haciendo como si tuviera botellones, todos, yo lo encuentro muy bien también. Estupendo. De ahora en adelante, o sea, con estos momentos, porque yo soy una que me iba todos los sábados también de juerga y mira, y no se puede, pues aguantarnos, que no podemos hacer otra.